Ay, no creo. Pero bueno, vámonos rápidamente, que retumben los tambores. Vamos. ¿Qué dice? La gente le gustó Enrique, está fuerte el rating. ¿Qué dice, Manuel? Dice Eduardo Juárez, wow, este señor sí sabe, qué educación la que tiene, mi admiración. Rosa Valdés dice, te pasaste, Ángel, el señor se mira muy serio y no se mira así. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, Dice... I love you, Enrique Santos. No, Enrique Montes. Enrique Monte. Bueno, mi querido Manuelito, pues resulta y resalta que el día de ayer todo se salió en las noticias, que fue el cumpleaños de Christian Nodal, la mamá de Christian Nodal, ¿no? Y todos empezaron a especular, va a ir Ángela, si me pueden poner las fotitos por ahí, va a ir Ángela, no va a ir Ángela, porque supuestamente y aparentemente que yo creo un 80% de que sí puede ser cierto, de que la señora no está muy contenta con esta relación por todo lo que ha generado Ángela. Yo la verdad, yo tengo la oportunidad de conocer a la mamá de Christian Nodal y es una señora muy humilde, es una señora muy educada, es una señora muy propia y yo pienso que como mujer, como abuela de una niña, como lo es Inti, pues para ella ha de ser demasiado estresante esta situación. Y la verdad, la que ha empeorado todas las cosas y la que ha venido como a destruir, a poner a Christian Nodal en una posición súper difícil, pues ha sido Ángela Aguilar, porque la que habló en una entrevista en inglés diciendo que aquí nadie había salido dañado y que todas las partes sabían de que ellos tenían una relación, fue Ángela Aguilar, ¿no? Ellos han sido como más cautelosos, Pepe Aguilar compuso una canción, Pepe Aguilar siempre anda hablando de Christian Nodal, chalala, 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 ¿no? Entonces se decía que la señora estaba bastante molesta porque con las declaraciones de Cazzu, pues al final de cuenta, la que sufre aquí es alguien inocente, como lo vendría siendo Inti, ¿no? Y obviamente, pues a la señora le preocupa a su nieta, porque es su primera nieta, es la hija de su hijo, Cristian, ¿no? Entonces, para ella debe ser bien difícil y parece que dice que ella con sus comadres dice, no, pues mujeres van, mujeres vienen y pues ella es mi nieta y también empatiza como con Cazzu, porque ella también tiene su marido y nunca le hubiese gustado a ella que alguien llegara o que otra mujer llegara a meterse a su relación como lo hizo Ángela Aguilar en la relación de Christian Nodal, ¿no? Pues supuestamente y aparente la relación entre ellas no es muy buena, pero obviamente Ángela lo puso en Instagram riéndose, jajaja, para que darnos a entender como que miren, qué feliz estoy con mi suegra me ama, ¿no? Como queriendo a fuerza a ellos encajar en una relación que sabemos que es completamente falsa, ¿no? Obviamente, para Christy Nodal es difícil esta situación porque es su hijo y el amor más puro que existe es la de la madre. Entonces ella no se va a poner a pelear con Ángela en estos momentos cuando sabemos que la Ángela y Nodal, pero sobre todo Nodal, está bien calzoneado ahorita por Ángela. Y ahorita lo que le digan, lo que hagas, lo que pase, Christian Nodal ahorita no la va a dejar. Porque son ellos contra el mundo. Entonces, pues se están diciendo, ay, que miren, que qué bonito, que qué bonito quiere Christian Nodal a Ángela Aguilar. Y ahí estuvieron juntas. Obviamente Pepe Aguilar no fue, la mamá de Ángela tampoco, porque parece que no hay muy buena relación entre familia. Yo creo que la señora Nodal, conociendo su educación, sus principios, la mastica, pero no la traga a Ángela Aguilar, mi querido Manuel, porque ella siempre va a preferir el bienestar de su sangre. ¿Y aquí quién lleva su sangre? ¿Ángela o Inti? Yo te pregunto a ti. Obviamente que Inti, mi querido Ángel. Pero fíjate qué posición tan difícil, ¿no? Tan dura debe de ser de la madre de Christian Nodal, ¿no? Estar en una situación en medio, porque por un lado, pues bueno, está la ex, ¿no? Con su nietecita, como lo es Inti, que claro que las tiene que proteger y las tiene que cuidar, ¿no? Por esa maravillosa niña. Pero también por el otro lado está Ángela, que pues es al final del día, nos guste o no nos guste, pues bueno, ya es la esposa de Christian Nodal y por supuesto que como quiera le debe un respeto por ser, ¿no? La esposa de, pero lo que sí se me hace a mí como muy, muy chaucero es Christian Nodal y Ángela, ¿verdad? Muchas personas quizás pueden decir, ay, bueno, es una fiesta, ni modo que
se depriman, ni modo que no estén felices o algo. Pero, o sea, tienen que ser un poco prudentes, mi querido Ángel, y eso es lo que yo tomo muchas veces, en mi opinión personal, como que es una burla, es una falta de respeto total, ¿no? ¿Hace cuánto que acaba de salir esto, que lo acaba de desmentir Cazzu, y luego sale el guanabí barriobajero este de Cristian Nodal, a terminar de empeorar ahora sí la situación, y todavía se muestra al público, ay, sí, jaja, muy contentos, esto y lo otro? Pues perdón, pero para mí, que para, o sea, tanto para mí, para ti, para toda la gente, esa es una cachetada, es como una burla, definitivamente. Así es, la verdad que esto no tiene sentido, no tiene coherencia, todo es cuestión de tiempo, todo es cuestión de todo lo que va a suceder en esta situación. No sé, hay algo en Ángela que a mí no me gusta, hay algo en Pepe que a mí no me gusta, no sé, no sé, ellos no quieren, lo peor que pueden tener ellos no aceptar. Esa es la difícil situación que se está viviendo en esta situación. Pero bueno, te cuento que Johnny López fue al concierto de Chiqui Rivera al Auditorio Nacional. Obviamente parece, no sé, hay un amigo ahí que lo jala y todo, yo no sé quién será, si será su guardaespaldas, será su novio, no sé quién será el tipo, pero hay un tipo ahí que lo jala y lo protege y lo cuida como que si fuera Michael Jackson. Entonces, pues Johnny se sentía toda una celebridad en México como con 40 micrófonos, porque él ya con unas copitas un día antes había dicho que Chiquis sí estaba embarazada. Después, cuando le encontraron en el aeropuerto, cuando venía de regreso a Los Ángeles, lo quiso negar todo. Pero no solamente habló de eso, también habló de la demanda de sus abuelos, también habló de Chiquis y habló de muchas cosas más. Veamos este video. Sobre este proceso legal con tu abuelo. Porque nos dijo Chiquis que todavía no termina. No, no termina. O sea, todavía vamos a ir al juicio en febrero y con el pago de Dios, sí, vamos. Todas las cosas van a salir bien para todos. ¿Qué le dices a tu abuelo que ha dicho que ya se terminó este proceso? Eso podría ser que ganaran el juicio. Pues el caso es sobre las regalías. La verdad no puedo hablar mucho porque pues todavía estamos en el proceso, pero... ¿Pero cómo te sientes emocionalmente? ¿Qué le dirías a un abuelo con lo que sientes? Oh, es que no entienden muy bien, creo que... Es que nunca he tenido una relación muy cercana con mis abuelos así, o sea... ¿Te duele que se exprese así de ustedes? La verdad no siento mucho, o sea, es que, como te digo, nunca he tenido esa relación muy, muy cerca, así que no puedes... sentir algo, ¿me entiendes? O sea, no le mandas odio ni amor. Ayer, no hay nada, no hay canción. Nada, la verdad, nomás estamos peleando lo que nos pertenece, mis hermanos y yo. Claro. De hecho, ayer le mandó una canción, de hecho, ayer le dedicó una canción esta Jenny a sus abuelos. ¿Mande, perdón? Ayer le dedicó Chiquis una canción a sus abuelos. Ay, perdón, me sacaste de onda con el nombre de mi mamá. Creo que ella estaba acordando de los tianguis. Cuando ella cantó la Puerta Negra, esos es primeros 4 años, sí. Pero también y se la dedicó aunque no se portaran bien. Pero aún así les mandan. ¿Sintieron a tu mamá en este concierto, Johnny? Mande, perdón, una. Oye, también. No, calma. Johnny, él puede pensar solo, tranquilo. Él puede pensar solo. Eso era antes de mi tiempo. Eso era antes de que yo nací. O sea, no siento mucho. Pero podría convivir, chiquis. No, no opino nada de eso. O sea, ¿qué va a pasar? Usted no puede decir, Johnny. Si está embarazada. Ayer nos dijiste que sí. Ayer nos dijiste que sí. No está. Bueno, ahí está, y lo están enfrentando los medios de comunicación, y le dice la reportera, ayer nos dijiste que sí estaba embarazada, y ahora nos estás diciendo que no está, y él así con mucha prepotencia, con mucha arrogancia, dice, no está. Es muy triste y muy lamentable escuchar a Johnny hablar así, ¿no? Porque, no sé si ustedes se acuerdan, es que como te digo, Chiquis y Johnny creen que uno no tiene memoria, o que uno es tonto, o que uno no carbura, o que uno no piensa. Hay una entrevista que don Pedro le hizo a Johnny cuando él se andaba lanzando de cantante, cuando él grabó La Pochita de Sinaloa. ¿Ok? Y él se vestía de sombrero y todo, y él fue y se sentó con don Pedro, y le pidió consejos a don Pedro, y ahí le dijo lo mucho que amaba a don Pedro, lo mucho
que lo importante que era para él, sus raíces y tal. ¿Por qué lo hizo en esa fecha? Porque le convenía, porque él se quería lanzar como cantante, obviamente, que fue una carrera fracasada, porque ahora creo que es vocal balls o segunda voz de Chiqui Rivera, ¿no? Y luego él también nos quiere dar Coco Wash, donde dice, es que la demanda es por regalías. No, señor, la demanda no fue interpuesta solo por regalías. Tenían 12 cargos interpuestos en contra de tu abuelo y de tus tíos, donde había, decían ustedes que había fraude, como planeación escamal, uso de imagen, explotación, millones de dólares, Ustedes no pusieron una demanda enfocado en un solo alegación de las regalías. Habían 12 alegaciones y con la única que ustedes van a seguir peleando es la de las regalías, que don Pedro está dispuesto a que se haga una auditoría de cuánto les ha pagado y cuánto le deben y quién le debe a quién. Eso está más que sabido, pero ellos no hablan. ¿Por qué no hablan de los cargos de fraude, de los cargos de planeación esquemal? No hablan absolutamente de eso, ¿no? Otra cosa que él dice, nosotros solamente estamos peleando lo que nos pertenece a mis hermanos y a mí. No, mijo, el hecho de que seas hijo de Jenny Rivera, a ti no te pertenece nada. La que se murió ganándose la vida, la que se partía la madre en los conciertos, era Jenny Rivera. Deberías de trabajar, deberías de sacar una carrera, deberías de hacer algo por tu vida, algo productivo. No decir que vamos peleando lo que nos pertenece. ¿No te da vergüenza decir eso? Tienes 24 años. Qué bonito es en la vida salir adelante. Mira, a mí mis padres heredaron a mis hermanos. A mí mi padre no me dejó nada por... Me quitó del testamento, me sacó. Pero tú no tienes la idea de lo orgulloso que yo me siento de haber logrado yo, donde quiera que esté, pobre como sea, con mis propios méritos.